Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los. Mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video, un vlog de día jueves 9, no sé qué fecha es. Es jueves nomás. ¿Cómo están mis güeras y mis güeros hermosos? ¿Cómo están? Yo aquí levantándome, no despertando, porque desperté temprano. Ya tomamos desayuno con los niños, todo. Y estoy viendo mis videos del sur. Estoy viendo, es que me gustan. ¿Dónde dejé el control? ¿A ustedes se les pierde el control seguido? A mí se me pierde cada 5 segundos. Y estoy viendo los videos de Coñaripe, de Pellaifa, de todas las cosas. Tan bueno. Y se me pasó la hora. Entonces ahora me voy a levantar porque voy a hacer aseo. ¿Y qué voy a hacer de almuerzo hoy? ¡Nada! Porque mi mamá me invitó a almorzar. Me invitó a almorzar y viene la Cami día con la Sofía. Así que se las voy a mostrar. Ahí toda la cosa, ¿ya? Ella, la turista, ya. Así que me voy a vestir, me voy a levantar y me voy a poner bella para ustedes. Ya, mis güeras y güeros. Hola, güeras. Ya. Ya me he arreglado. Estoy lista para empezar este día. Está fuerte la tele, los pavetis. Ya. Para comenzar este día, creo que ya llegó la Cami y por lo menos alcancé a hacer la pieza. Miren. Ya hice la pieza, me arreglé un poquito y me puse mi chalequito regalón. Este también es mi regalón porque es largo y es calentito. Y me puse mi cintillo, que saben que lo amé tanto que creo que me voy a comprar otro diseño más cuando haga pedido de chain, comprarme otro, porque me gustan así, grande y con animal print, todo mi estilo, pues buenas, miren. Estas botas, parece que me voy a ir con estas botas, que son mis regalonas. Siento que me vienen con todo, sino para qué. Ya, la Trini también está lista. ¿Yo? Y el Renato, voy a buscarle ropa. Pero ayer te puse, verdad que lo bañé en la tarde, temprano, y le puse los pantalones y lo ensució el huevo. Así que le voy a poner estos jeans. Ven, Renato, a vestirte. No. Que parece que ya llegó la Cami. Es que mandaron un WhatsApp al grupo. No. Y estos se van para ropa sucia. Sí, llegó. ¿Llegó? Ya, falta que vista el... cotito. Ya, falta vestir a Renato para que bajemos. Dile que bajamos al tiro. Que estoy vistiendo a Renato. Ven a vestirte, naque, adiós. Tenía que subir el video, pero de ahí lo subo. Ya. Ven para acá. ¿Qué zapatillas te vas a poner? Al Renato ya. Está listo. Me falta puro cambiar esa ropa. Si ya está mudado. Güerita, estaba viendo los comentarios, chanchitas mías, de que me decían por el tema de las lentejas que tenía que lavarlas. Bueno, de primeras nunca la he lavado porque siempre la he comprado así envasada. Yo creo que esas que vienen como a granel, creo yo, no sé, no me juzguen. Creo que esa antiguamente, hace muchos años, había que lavarlo. Enjuagarlo, yo me acuerdo a mi abuelita que estaba todo el día ahí separando las lentejas. Yo recuerdo eso y claro, había que lavarla y toda la cuestión. Pero antiguamente, pues, güeras, ¿ya? Y estuve leyendo el envase, todo, porque igual pasa a ver bien el tema. Nunca me comí una piedra en todo caso. Yo creo que me dolería los dientes si me como una piedra, ¿no? O estaría sin dientes. Y decía el envase que no era necesario enjuagarla. O sea, no salía que había que enjuagarla, la verdad. Así que yo creo que estoy bien. Y siempre la he hecho así desde que cocino lentejas. Hace varios años ya que cocino lentejas. Y gracias a Dios nunca me comí una piedra. Y si me la comí, no me di cuenta. Pero he comido cosas peores, güera, que una piedra, ya. Entonces, ¿qué más? La quinoa.
La verdad que yo nunca he hecho esas quinoas que vienen. Ahora compré esa Minuto Verde y fui a ver las instrucciones para ver cómo se hacía. Y se hace igual que el arroz, güerita. Así que un día de esto vamos a hacer juntas para que veamos cómo queda, si queda rica o no. Porque yo compraba la otra, que no me acuerdo qué marca era, una blanca, que viene en envase blanco y viene casi lista. Pues la eché así mismo yo a la lenteja, no le hice nada más. ¿No quiere esta? Entonces anda a buscar el otro zapato. Anda a buscar el otro zapato. Ya, voy a ir a peinar a Renato. La pasarela, pon música DJ. Ya, para acá de nuevo. Eso, mi guato. ¡Ah! Con cuidado, ya. Ya. Qué guapa, mi bebé. Ella elige su ropa, ya tiene todo el estilo de elegir solita su ropa. Muy bien. Excelente, mi güera. ¿Te quedan bien esas zapatillas, hija? ¿Sí? Yo creo que ya es la última postura. Ya vamos a ver a la Cami. Y yo allá. Con calcitas cómodas. ¿Qué Está ahí hace? muy cerca. Póngase allá. Ahí no. Venía tan tranquilito, mira, en el auto. Le gusta andar en auto. Miren, el desfile de la Sofi. El desfile del día. El desfile de la Sofi. Está topísima. Está grande, ¿eh? Miren, miren su pitillo. Uy, viejo, ay, ¿qué me estáis poniendo? Mire. Hola, cosita, ¿ves? ¿Ves? Uy, Michael, no te muevas tanto. Cosita. Tiene el ojo grande. Sí, cierto. ¿Sí? Como que ya no está tan chinita. Saluda a la chanchita, Sofi. Uy, qué súper linda. Mi mamá le Se va hizo a los cachito. Sanchitos. A mí me la mano. Sí, no, yo creo que está haciendo, pero le falta que haga. O si no, se me hace ahí. In situ. Sí. Pues que Renato, te acordás de Renato. Pero se hace pipí, Estimulado. menos mal no salta así, como el del hombre, que se toma Ah, a este. corre. Sí. Ya, estoy en la cocina a mi madre. Le voy a llevar Quiquito a la cama del Quiquito que hice ayer. Pues güeras, miren. Queda. No sé cómo. Una mano queda. Que quedó tan rico que ayer comimos mucho. Ah, pero esas no son las que manchan. O igual manchan, hay unas que después le van a dar el hierro. Esas son negras, po. Fracasando aquí con la gotita. Ah, verdad que te iba a pedir el toma. Que te iba a pedir el bolso negro para el mano, se me olvidó. A ver. ¿Le sopla y la carita? Sí. La tira para afuera. No, pero no devolvió nada. ¿No? Que justo estaba con la tarasca. Toma, pero. Maicuna, hijo Maicuna. Qué linda. No, sé. Cajita súper linda. ¿Verdad? El relleno. Hoy día en la mañana lo abrí. Me desperté, dejé mi chica de suma. ¿Quién viene ahí?
La cara de Renato. ¡Hola, Maxito! ¡Mira, Renato! Ven, ven a ver a la Sofía, tu sobrina. Y estaba ven, así. Dale un besito. ¿Viene? A Sofi, dale un besito. Toma. ¿Te la tengo para que coma ahí? Ya. Hola, güeritas, aquí estoy en la cocina ahora porque no he lavado la loza del desayuno y quiero dejar ordenado aquí. Después bajaron de la cama porque la Sofi se quedó dormida y mi mamá fue a buscar a mi abuelita con el Renato y mi papá. Así que dejé a la cama un ratito con la Trini para yo ordenar aquí un poco la cocina, güera. Si no, me desespera verla así. Ya, mis güeras, las voy a dejar en otra posición, mis güeras, aquí. Es que no puedo ponerla en el aro porque tengo aguante. Sacarme toda la cosa, mis güeras. Ahí, ya no se me vayan a caer, ¿ya, mis güeritas? Ay, me gusta dejar la cocina bien ordenada. Todavía me queda lenteja. Voy a echarla en un pocillito. Voy a llevarla a ver si alguien quiere comer lentejitas. Y tengo avena aquí. Que me lo voy a comer de once. Yo no pierdo nada. Me da pena a mí botar la comida. Yo prefiero comérmela nomás. Entonces esa avena la hice ayer y ya no comimos avena. Se me olvidó que estaba esa avena. Pero me la como de oncecita. Ya, voy a lavar esta olla. Voy a barrer un poquito y voy a bajar a donde la cami.
hacer la... ¿Qué dije que iba a hacer? Ah, voy a subir el video que va hoy día. Cazuelita rica que preparó mi madre. ¿Qué quiere? Hija, cuidado. Coma primero. Coma. ¿Hay un celular cargando ya acá? ¿Tú? No, de la Trine. Güeras, todavía no subo el video, güeritas. Me he dado cualquier vuelta, güeritas. Ahora voy a subir el video. Está la Cami. Uy, el cintillo lo tengo por abajo. La Cami está en su pieza, llevándose todo lo que queda. No, es que es ropa que le queda. Oye, ¿y esto? ¿Es tu ropa? Sí, que no me entraba. Y ahora te van a entrar. Oh, estos pantalones se te ven bonitos. Antes, cuando era. ¿Pero no te has puesto jeans de antes? Sí. ¿Y te quedan bien? Sí, lo. No te voy a decir que. Oye, este cuadrito no lo voy a ocupar. No creo. Es que dice love. Yo tenía una bolsa. ¿Sí? ¿Te gusta eso? Sí. Esta pieza es bacán. Llega harto sol. Sí. ¿Qué? ¿Cómo caiga? Que ya odio las calzas. ¿Sí? ¿Qué cosa? Me gusta esta pieza porque tiene esto como campestre. Esta pieza se la baja a Renato, ¿sí? Sí, la Cami se va definitivo, ¿no es cierto? ¿Te voy a llevar el closet? Sí. Se va a agrandar más porque una cama chiquitita. ¿Y la cuna? ¿La va a querer la cuna o no? Si no la vendo. ¿La vendo? ¿Qué? ¿No ocupa ni la otra chica? ¿Va a ocupar esta que está? ¿La vendo entonces? ¿Se vende cuna? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Yo sí. Para ver a la... Es puro sueño. Voy a sacar chaleco para que no me pique la lana. ¿Cómo no? ¿Dónde está el pañal? ¿Sí? ¿Cinco gorritos a la sol? ¿Vomita? No importa. ¿Tiene calor? Pero si entras, te la colocas acá dentro. Sí. Yo creo que tiene calor. Yo no lo gusto. Si la pongo en posición, ¿tomará? El pelito. Sí. Yo creo que tiene un chancho. Que con esto no lo puedo botar los chanchos. Mira, limpia el pelo. Tiene hambre. Uy, soy buena para tomar ejercicio. Igual que a mami. Tú no te ves, te ves la mitad. Se ensurra la mitad. Sí, parece que tiene. Sí, no. Y me mira así. Ya estoy experta sacando el chancho.
que cuando no es de uno, no le da miedo pegarle tan fuerte. Ya lo. De caes ahí. ¿Lo botas o lo botas? Igual. Sí. Se la abre en el brazo y en el poto. Hasta que él le. Igual. La verdad. Y así se mandó los chanchos. ¿Qué así enoja? Se parece al Benja. Ponme eso ahí, por favor. ¡Qué rica! Sí, es que está como a ver. No, pero está bien. Ay, qué playa. Sí, no, tenía dos chanchitos atravesados. Dos chanchitos, literal. Dos chanchitos. Le hubiera dado teta ahí. Y mi abuelita atrás. Hasta que le quita el polerón a nada, Sofi. ¿Este era el gris? No, este. Ah, sí. Si le quedara bueno. De sombrero. Venga. Haciéndole buena a la abuelita. No, para que se ríe un poco. Que se ríe. Ni sé de dónde. Renato, ¿no? No, te puedes caer. Siempre pierdo mi celular ahora. No, Renato, no. Mi mamá siempre pierde el control. El control, sí. Sí, parece que está viendo por acá de la silla, no sé. Ya estoy. Ya. ¿Para el frío? No, que hace mucho calor la Cami. No, es que hace mucho frío. ¿Qué te dije? Está relajadita. Ya le puedo poner un pinche, ¿eh? No, su cabecita. ¿Así una rosa? No. ¿No la he visto con cintillo? En la foto que mandaste la otra vez. Tiene cualquier pelo. Caleta. ¿Qué tanto tranquilita? Gordo. Muestra tu outfit. Me gusta cuando muestra tu outfit. Renato, muestra tu outfit. No, ya, pues tú... modela para acá, pues. Mira, está transpirando. Mira, mi chanchito, como tira las pastillas. Tienen que saltarle pisando para que no vean cualquier. Uy, Gigi, que está ahí, chica. Sí, pues sí, una cara. Mira, vas chicando, son una pelita. Se va a poner la de aquí. Ya no soltando la de antes. ¿Quiere que se la pegue? No se ve ahí. Mira, tira la manquera, guatón. Guatón, esa manquera deberíamos cambiar. ¿Dónde la estrella? De... Manita, pero que sea la que estrella. Buena. Mira, está toda. ¿Qué anda ahí buscando? La estrella. ¿Es para acá? Casa Negra. Ya. ¿Tú crees que está aquí? Ah, Maps. Maps. Pensé que ha sido. Pensé que el pasaje. Cueras. Renato está durmiendo, miren. Así que me acosté un ratito, la camilla se fue. La fueron a dejar mis papás con la Trini, así que, y mi abuelita. Yo me vine a tirar un ratito a la cama, subí el video, lo publiqué al toque,
Ya, güeritas, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Pero antes les quería mostrar que me llegó un regalito de una tienda, de Instagram, que se llama Topacio Joyas. Miren, me llegó hace poquito nomás. Entonces lo vamos a ver juntas. Vamos a ver. ¿Qué viene aquí? Una tarjetita que dice Topacio Joya, tienda dedicada a las joyas de plata. Encuentra a tu favorita aquí en Topacio-Joyas 2. Aquí les voy a dejar el Instagram de la chanchita y el link en la cajita de descripción. Ustedes saben lo que tienen que hacer, güeritas. Tienen que ir a la tienda, seguir a la chanchita, vitrinear también, ¿por qué no? Pero les voy a mostrar primero, ¿ya? Ella vende joyas de plata, bañadas en oro y acero quirúrgico. Y despacha todo Chile. Mira, vienen en estas bolsitas. Miren los aritos. ¡Qué guapo! Entonces me los voy a poner al tiro. A ver, pero les voy a mostrar primero. Les voy a mostrar. Ya, esto de corazones. Que obviamente que ustedes saben que me gustan los aritos de corazones, todas esas cosas. Y también otros aritos, como más, estos son más como de vestir, me tincan a mí. Mira, qué guapos. Tan hermosos. Ya, y miren, la última. Es una pulserita, miren qué guapa la pulsera, güera. Miren, a ver. Chanchito mirándome. Miren, la pulsera me la voy a colocar al tiro. Pero me voy a tener que ayudar, chanchito. Ya, güeritas, miren, me puse los aritos. Miren qué lindo, me encantan. También guapo. Y esto acá, estos son como de acero, yo creo. Sí. Porque son más pesaditos. Miren, qué guapo. Y miren la pulsera, qué linda. Tiene como brillantitos. No sé, ahí se nota. Ahí se nota. Estos son plata de plata 925. Así que vayan a seguir a la chanchita, a ver sus cositas, vitrinear. Porque estos aritos, me encantaron. Están lindos. ¿Te gustan? Sí. ¿Cuál te gustan más? Me gustaron todos. Y la pulsera me la voy a dejar puesta. Igual como que me la dejaste más o menos apretada. Otra más sueltecita. ¿Apretada? Sí, que a mí me gusta bien suelta, no me gusta andar apretada. Ya, ahí te la suelto más porque... Ya, sí. Ya, güerita, entonces si les gustó este video, denle like, suscríbanse. Compartan. Activen la campanita. Sigan a la chanchiwi ahí. Comenten, sigan a la chanchita de Topacio-Joyas 2. Así que eso, mis güeritas. Ay, ¿qué más? Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.